Estamos cerca de Tisha B'Av, estamos Shavua Sehalvo, la semana en la que recae Tisha B'Av, y es tiempo de reflexión. El Mesías de Sharim dice, la palabra que más se repite en el Mesías de Sharim, ya lo hablamos antes acá, la palabra que más se repite en el Mesías de Sharim, en el libro de la senda de los justos, que es el libro que te lleva, te muestra cómo llegar a los niveles más altos de conexión con Hashem. Dice ahí, la palabra que más se repite es reflexionar. Cualquier cosa que tú quieras subir de nivel, reflexiona sobre ella. Entre más reflexiones, más vas a alcanzar niveles altos en todo aspecto. Vamos a decir, en Emuná. Ponte a reflexionar, reflexionar en la creación. Leitbonen, reflexionar en la creación, reflexionar en todo lo que Hashem ha hecho en tu vida. Ponte a pensar, siéntate a pensar tu vida hacia el pasado, todo lo que Hashem ha hecho contigo, todo lo que te ha dado. Si reflexionas, empiezas a construir. Por eso Leitbonen, reflexionar, tiene incluida la palabra boné, se autoconstruye. Leitbonen también es como que se autoconstruye, te estás construyendo. Entre más reflexionas, más te construyes. Y así es en cualquier área. En cualquier área, tú reflexionas, te construyes. Construyes más. ¿Quieres hacer, veáte la verdad, como quieres amar a tu prójimo como a ti mismo? Empieza a reflexionar, piensa en el otro. Rabbi Victor Miller, él hacía un ejercicio para poder practicar el tema de amar al prójimo. Agarraba a una persona y empezaba a pensar en él, reflexionar. Esa persona, esto, el otro. Mira cómo es bueno, cómo, y se empezaba a conectar con esa persona hasta que me mete llegar a amarlo al otro, a sentir al otro, amar al otro. Entonces, entre más tú reflexionas, más te puedes conectar con la cosa. Esa es la herramienta, una herramienta increíble que se nos dio. Reflexionar, Leitbonen. Ahora, esta época, y según la época vas a tener diferentes cosas en que Leitbonen. Por ejemplo, Shabbat. El sábado Slobodka dice que Shabbat, ¿por qué hay cuántas melajot no se pueden hacer en Shabbat? 39. 39 melajot, 39 cosas. 39 cosas que no se puede hacer en Shabbat. Había uno que me dijo, una vez estaba en la clase, dice, tampoco eso se puede hacer. Ya, párale. Sí, y no se puede hacer nada en Shabbat. ¿De qué se trata? Es un día, hay gente que sufre Shabbat. ¿Ok? Dice, no se puede hacer nada. Pero dice el Sabbath Slobodka, todo eso que no se puede hacer en Shabbat es solamente para armarte un escenario, el escenario para que te pongas a reflexionar en la creación, conectarte con Hashem. Hoy en día tú lo ves fuertísimo. Porque hoy en día con las cosas, toda la tecnología, Bemet, la gente no puede, casi que está completamente esclavizado todo el día, no puede tener un tiempo de reflexión, de conectarse con Hashem. El trabajo, la escuela, el teléfono. Trabajo, escuela, el teléfono, computadora. Trabajo, escuela, se acabó la vida. Se acabó la vida. Entonces, ¿qué? Dice acá, Shabbat la Hashem. Hacemos todas estas cosas que aparentemente, o sea, son prohibidas, pero el tema no son las cosas prohibidas. Shabbat no es un día de prohibiciones. Shabbat es un día donde Hashem te dice, haz escenario, haz lugar para ponerte a reflexionar, a conectarte con Hashem, reflexiona la creación, conéctate con Akadosh Baruj Hu. Entonces ahora también, en estos días, y así en cada época, hay que utilizar esta fuerza que tenemos de reflexionar, para conectarnos con el momento. Yo qué sé, ¿verdad? Recién te vas a casar. También, épocas del año o épocas personales. Te vas a casar. ¿Qué es el casamiento? ¿De qué se trata? Investiga, reflexiona sobre el tema. Y así cualquier cosa. Reflexiona y te vas a conectar con esa idea. Es interesante. Jajamín pusieron las leyes de Avelut antes de Tisha B'Av. ¿Cuáles son las leyes de Avelut? Las leyes de luto. ¿Sí? Las leyes de luto, no escuchar música,
no rasurarte, no hacer casamientos, no música, ¿sí? Y bueno, ahorita ya que se pone más fuerte, bañarse solamente por limpieza y no por gusto. Ropa, no lavar ropa. ¿Por qué no lavar ropa? Para que tengas tiempo de reflexionar, es la misma idea. Antes la gente para lavar ropa tenía que irse a lavar ropa ahí al río. Entonces, Jajamim, otra vez, están haciendo lo mismo, si te fijas. Están haciéndote un escenario. ¿Cómo dice escenario en inglés? Escenario. Están haciendo un escenario para que te conectes con el luto del Beit HaMikdash. La persona lo puede ver como, ay, esta semana no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer nada. No puedo escuchar música, ¿cuándo se va a acabar? Ya que escuchar música, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo puedo rasurar? No me gusta cómo me sale la barba, ¿no? ¿O cuándo ya me voy a poder bañar rico con una regadera? No, en partes. La persona lo puede ver como un peso, pero se le perdió por completo la idea del tema. La idea del tema es crearte un escenario en el cual externamente estás haciendo acciones de avelut, acciones de luto, para que tú, ahora el trabajo es tuyo. Jajamim no pueden meterse en tu corazón. Jajamim no pueden meterse, los sabios no pueden meterse a tu corazón. Ese es trabajo tuyo. Entonces ahora tu trabajo en estos momentos es ponerte a reflexionar en la pérdida del Beit HaMikdash, en la situación de Israel, que está muy difícil, la situación baja de mucha gente del pueblo, mucha gente de Israel, la situación baja también de uno mismo en muchas cosas. Que queremos la Geulá, queremos que Hashem esté más cerca, más revelado, queremos que estén las cosas claras, queremos estar más cerca de Hashem, queremos que esté el Beit HaMikdash, el honor de Hashem aquí. Date un momento para reflexionar en todo eso. El Mashiach de Leikut decía, nosotros no tenemos hoy en día en general, la gente no tiene nivel de hacer Tikkun Hatzot. ¿Saben qué es Tikkun Hatzot, no? En la mitad de la noche, pues uno se las más se siente en el piso y se lee unos Tehilim para el luto del Beit HaMikdash. En general la gente no tiene nivel de eso, ¿por qué? Porque se siente lee eso y no siente nada, simplemente está haciendo, como dicen, un show. Entonces decía el Mashiach de Leikut, No tienes que hacer Tikkun Hatzot. ¿Sabes qué haz? Siéntate un momento en la noche, cuando estás solo, siéntate un momento, reflexiona y siente aunque sea un poquito, piensa un poquito. Trata de sentir un poquito ese dolor de la situación de Amisrael, de la situación del Kevot Shamayim, del honor de Hashem en el mundo. Y ahí te estás conectando un poco con el luto del Beit HaMikdash. Dios de Hashem que lo logremos. ¿Eres fuerte?